de Sacedón no pueden más, se organizan en una plataforma ciudadana para decir un alto y claro no a los trasvases y luchar por tener un futuro. Hemos pasado una jornada con ellos para ver cómo les afecta en primera persona a los vecinos y a los negocios de a pie en Sacedón la constante y en picada caída de la cabecera del Tajo de nuestros embalses. Enseguida vamos a ver cómo les afecta y sus opiniones, pero vamos a ahondar una semana más en cómo se encuentra el estado de nuestros embalses. Entre Peñas y Buendía pierde en los últimos 7 días otros 8 hectómetros cúbicos más y se encuentra al 17,6% de su capacidad total. En la página deportiva vamos a repasar varios asuntos a lo largo de este espacio informativo. Vamos a hablar del Deportivo Guadalajara y del calendario de fichajes. Unos se van como Abraham, por ejemplo, y otros vienen como Diakité, de Costa de Marfil. Y seguiremos repasando la actualidad del balonmano Guadalajara, viendo más opiniones de su entrenador. César Montes habla, por ejemplo, de la afición. Hablaremos también del Motorsan, que se inscribió en la Superliga Femenina 2 in extremis. Chuchi Corrales, su presidente, nos cuenta las claves del equipo. Y por último hablaremos también con Eladio Freijo, con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Guadalajara. Vamos a repasar los clubes de la ciudad con un aviso, los problemas que puede dar el hecho de que cada vez sean más y que se dividan. Estos son los principales asuntos de esta página informativa, pero tenemos otros muchos más temas de los que hablarles. Los más importantes se los avanzamos, como siempre, en titulares. A pocos días de que se reúna la Asamblea de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe para nombrar nuevo presidente y vicepresidente, el actual presidente en funciones, Jaime Carnicero, hace balance de su gestión. Hablaremos también de acciones de gobierno, las que tienen que ver con el ATC y con el fracking, de las que habló hace unos días el presidente de Castilla-La Mancha en su visita a la provincia de Guadalajara. Les contaremos que hay 2 detenidos por tráfico de drogas en Gajanejos. Ocultaban 330 kilos de hachís bajo los asientos de su furgoneta. Y por último, no nos vamos a olvidar del Día de los Abuelos. Vamos a ver cómo lo celebraron en el municipio de Azuqueca de Henares. Empezamos el informativo contándoles lo que ha sucedido hoy en la A2. Al parecer, un camión articulado que transportaba ordenadores de mesa se le han abierto las puertas traseras y han empezado a caer ordenadores a la vía. Esto ha ocasionado, como ven en las imágenes, retenciones entre 4 caminos y la entrada a la Ronda Norte. Los operarios están retirando los ordenadores que se han caído a la vía y todo parece indicar que no ha habido que lamentar, afortunadamente, accidentes por esta causa. Están viendo las imágenes, son las imágenes de lo que ha sucedido en torno al mediodía de hoy. Todos esos ordenadores han caído a la vía al abrírsele las puertas traseras a un camión articulado a su paso por la A2 en el término municipal de Guadalajara. Como cada semana medimos la capacidad de nuestros embalses, la cabecera del Tajo sigue perdiendo agua, en concreto algo más de 8 hectómetros cúbicos. Entre Peñas y Buendía se encuentran, por lo tanto, al 17,6% de su capacidad total. Los pantanos de Entre Peñas y Buendía en la cabecera del Tajo embalsan 434 hectómetros cúbicos de agua tras perder 8,4 en la última semana, lo que les sitúa al 17,6% de su capacidad total de embalse, que es de 2.474 hectómetros cúbicos. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, el embalse de Buendía almacena 285,7 hectómetros cúbicos de agua, 4,1 menos que la pasada semana, que lo sitúa al 17,43% de su capacidad total, que es de 1.639 hectómetros cúbicos. A su vez, la reserva del pantano de Entre Peñas es de 148,87 hectómetros cúbicos, 4,3 menos que la que tenía la semana anterior, con lo que se queda al 17,83% de su capacidad total, que es de 835 hectómetros cúbicos. Hace un año, por estas fechas, los embalses de la cabecera del Tajo almacenaban 680 hectómetros cúbicos, lo que representaba el 27,48% de su capacidad total. La cuenca hidrográfica del Tajo acumula esta semana un total de 5.987 hectómetros cúbicos de agua, 181,3 menos que la semana pasada, y está al 54,39% de su capacidad total, que es de 11.007 hectómetros cúbicos.
En cuanto al resto de los embalses de la provincia de Guadalajara, todos han bajado sus reservas menos uno. Así, el de Bolarque ha bajado 3,8 hectómetros y se queda con 22,8, a poco más de 4 por encima de su capacidad total. Y el del Corlo, que pierde 3,4 hectómetros, se queda con 69,1 hectómetros de los 180 que puede albergar. Asimismo, el de Latance baja 0,4 hectómetros y se queda con 14,7 de los 35 que puede albergar. El de Beleña desciende 1,2 hectómetros y se queda con unos 34,5 esta semana de los 53 que puede albergar. Y el de Palmaces desciende 0,3 hectómetros y se queda con casi 19,7 de los 31 de su máximo total. Igualmente, el de La Tajera pierde 1,5 hectómetros y registra 15,5 de los 59 de su máxima capacidad. Y el del Vado, por su parte, desciende 1,2 hectómetros y registra 16,5 de los 56 de su capacidad total. Por último, el embalse de Almoguera aumenta sus reservas en 0,1 y se quedan 6 a 1 hectómetro de su capacidad total. Conscientes de que necesitan el pantano de Entrepeñas para poder tener un futuro, los vecinos de Sacedón están comenzando a despertar. Están organizando una plataforma para mostrar su oposición a un trasvase que les resta día a día minutos de vida. Fango, fango y más fango. Es lo que se ve desde la orilla a pie de Pantano de Entrepeñas. Basta dar un paseo en barca para percibir que el límite en el que se encuentra es frustrante. El sentimiento que a uno le recorre viendo cómo siguen saliendo islas y lenguas de tierra por cada rincón y las pistas que apuntan que pronto la tierra seguirá ganando terreno al agua es muy intenso. Los vecinos de Sacedón no pueden más. Hartos de guerras políticas, han decidido crear una plataforma para defender sus derechos y empiezan recordando en cada rincón del pueblo cuál es su postura frente al trasvase. La iniciativa surge porque la tenemos aquí abajo. Estamos hartos de estar comentando de bar en bar, de comercio en comercio, de sitio en sitio, que aquí abajo está el pantano, y así llevamos más de 40 años. Entonces llega un momento que al final explota y hay que hacer algo. Entonces, la manera de hacer algo, pues es unirnos todos los vecinos, luchar todos juntos para poder hacer algo en común. Es Juan Antonio Vargas, dueño de una náutica y sobre el que ha caído la responsabilidad, porque alguien tenía que hacerlo, dice, de organizar esta plataforma o movimiento ciudadano, que persigue un claro objetivo, porque tienen claro cuál es el cometido del embalse. El embalse es el motor de desarrollo. Entonces, si no hay agua, no hay trabajo. Pero no solo para nosotros, sino para todos los municipios ribereños. Entonces, lo que se trata es eso, unirnos todos en conjunto para poder luchar y conseguir una lámina de agua estable para nuestro desarrollo. Y cada mes que escucha que hay nuevos trasvases, tiembla, se entristece, demasiados sentimientos para explicarlos. Hombre, el sentimiento es de rabia, indefensión, tristeza, es un poco todo, es un cúmulo de sensaciones que al final llega un momento que explota, revientas, te entran ganas de hacer muchísimas cosas, pero ves que no puedes, no está a tu alcance. Entonces, vamos a buscar la unión de todos, a ver si entre todos nos vamos dando palmaditas y nos vamos animando y vamos haciendo cosas. Se da la paradoja, dice Vargas, que muy al contrario de suponer un avance para el pueblo, el trasvase no ha supuesto más que dar demasiados pasos atrás. Puedes ver fotos, puedes hablar con gente que quieras y verás que el pueblo en 40 años lo que ha hecho ha sido retroceder básicamente, no ha ido hacia adelante. Con apenas 2 semanas de vida ya han conseguido a través de las redes sociales y del boca a boca movimiento en el pueblo. 1, 2, 3 y hasta 40 carteles, pero hay muchos más encargados diciendo no al trasvase, mostrando de manera clara y contundente el descontento de un pueblo que lucha por poder prosperar. Todos sus integrantes, coordinados a través de un grupo de WhatsApp, están dispuestos a llegar a donde haga falta para luchar por el futuro de su pueblo. En el pueblo el sentimiento es uno, el embalse se muere, cada día tiene menos agua, cada hectómetro cúbico de agua que falta supone un nuevo embiste a un pueblo que trata de sobrevivir con sus negocios y que quieren que el embalse vuelva a ser el motor de Sacedón. Aquí este año ya no trabajo porque no hay agua, entonces para meter barcos en barro, pues he tenido que llevármelos y ya solamente estoy trabajando en Bolarque, que gracias a Dios allí sí tenemos el nivel asegurado. Aquí el nivel es catastrófico, o sea, desastroso. El de Juancho es uno de los muchos casos de negocios que tienen que buscarse la vida para intentar sobrevivir. Tanto este empresario que vive del alquiler de barcos como la hostelería o los trabajadores y usuarios del club náutico tienen un único sentimiento cada día al mirar su querido pantano. Yo soy usuario, amo Entrepeñas, Buendía y Bolarque y
Navego cuando puedo. Me da una tristeza tremenda. La verdad es que esto le parte el alma a cualquiera de los que conozcan esta zona y los que la han conocido con un nivel digno de agua. Esto es patético. De pena y tristeza, porque conociendo este pantano, como lo hemos conocido, medianamente un poco lleno, verlo ahora te da pues tristeza y un desconsuelo que dices, ¿qué esperamos para un futuro? Pues yo añado la pena y la tristeza, y sobre todo lo que ves es que hay una comarca, que es la de Castilla-La Mancha, que reparte mucho de lo que tiene sin pedir nada a cambio, y en cambio ves otras zonas de España que no paran de pedir y otras que ni siquiera piensan en repartir. Los vecinos de Sacedón ven como no solo han tenido que plantar cara a la crisis y tratar de superarla, su crisis ha sido doble, viendo cada día un pantano agónico. Desde el mundo de la hostelería, Juan José Jiménez sobrevive como puede y mira con nostalgia al pasado. Creo que haya venido a Sacedón y ahora viene la gente que viene al pueblo, que tiene aquí casa, que se ha comprado aquí chalet y que venía cuando aquí había ambiente, había agua, había algo, y ahora mismo es que está hecho una pena. Ahora mismo en el pueblo la hostelería, pues muy mal, porque antes los fines de semana había mucha más gente, entre semana antes venía gente al pueblo y ahora estamos en julio y está el pueblo vacío, no hay nadie. Entre semana es una pena y los fines de semana viene algo, pero claro, ni una, no sé qué decirte, ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que venía, porque claro, venir al embalse según está, queda mal que lo diga yo, pero hay que echarle ganas. Que en pleno mes de julio los niveles de la cabecera sean inferiores al 18% hace que se anule toda posibilidad de negocio. Enrique Martínez, vecino y trabajador del Club Náutico, se pasa el día moviendo barcos y el embarcadero, al igual que las otras 5 náuticas que se conforman con mantenerse con la amenaza constante de cierre año tras año. Martínez tiene claro que esta iniciativa ciudadana era necesaria. Por supuesto, y creo que deberíamos haber empezado antes, porque cuanto antes empecemos, mejor, porque el futuro es el agua, para Murcia y para nosotros, porque nosotros también necesitamos agua, porque a nosotros nos quitaron las mejores tierras, que era la Vega, cambiamos de forma de vivir de la agricultura a vivir del turismo, pero ahora nos han quitado todo, nos han dejado barro y cieno. La solución para ellos es más que evidente. Pues aquí que nos dejen una lámina de agua y mínima para esta comarca, que sería, no lo sé, nosotros no pedimos el 100%, pero que por lo menos un 60% para nosotros, y que después de ahí todo el agua que venga para ellos, y hacer un plan hidrológico de cuencas para evitar que el Ebro se desborde cuando ese agua se podía aprovechar en otras cuencas. Bueno, pues actualmente hay pueblos, estamos en el mes de julio, que no tienen agua, de aquí a unos 5 kilómetros de aquí, que están con camiones cisternas, mientras que ves campos de golf en Murcia que se están regando. Entonces, lo que sí es verdad es que hace falta, para empezar, una lámina mínima de agua, que es un poco lo que comentaba Enrique, que a partir de un 60% se regalara, se vendiera o lo que se tuviera que hacer, pero que se mantuviera, aunque solo fuera una cantidad de agua mínimamente ecológica, porque actualmente lo que estamos pisando es cieno, los peces mueren, el agua no se oxigena y no hay ni siquiera un mínimo para que esta zona siga prosperando. Dejamos a Enrique y a Ángel y volvemos a navegar, mirando un horizonte un tanto difuminado, viendo un paisaje marcado no por el agua, sino por el barro que se acumula cada día más en cada orilla. Estos vecinos de Sacedón tienen muchas ganas de luchar por un pantano que es de todos. Además, tienen muy claro lo que les dirían a los políticos. Que cuando se hace una cosa de estas, lo primero que hay que tener siempre en cuenta es la gente de aquí. Ten en cuenta que ahí tenemos el embalse aquí y aquí nunca ha venido nadie a preguntarnos qué necesidades tenemos, qué os hace falta, con qué os conformáis. Nunca. Siempre han tenido en cuenta la cuenca cedente. Pues que hicieran más trasvases, pero trasvases de donde sobra el agua y ese agua la repartieran a todos los sitios que hace falta repartirla.
porque cuando se iba a hacer lo del Ebro, por ejemplo, que están tirando el agua al mar, lo dejaron ahí estancado, no lo han hecho, y oye, pues todos somos iguales, se supone, y pues que toda esa agua que están tirando al mar, que lo aprovechen de alguna manera y luego que tengan un nivel mínimo, que lo respeten, y que claro, que el mínimo no sea el mínimo que tenemos ahora, que sea un mínimo medianamente aceptable. Yo entiendo que en Murcia hace falta agua para regar, pero que lo hagan de una manera responsable y que todo el agua que están tirando la aprovechen, para que no tengan que desgastarnos solo a unos pocos aquí. A pocos días de finalizar su responsabilidad como presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, el actual presidente, ahora en funciones, hace balance y asegura dejar la institución saneada y haber sido autónomo e independiente, no fijándose en los colores políticos para adoptar decisiones. 4 años de gobierno marcados por una crisis económica que le puso las cosas difíciles a un presidente que hoy asegura sentirse orgulloso de los buenos resultados y el saldo positivo que deja. Estamos en una situación económica infinitamente mejor que hace 4 años, radicalmente opuesta a lo que teníamos hace 4 años. No hay deuda, no debemos un euro a nadie, no debemos un euro, no hemos sometido ninguna operación de tesorería, se está cumpliendo la ley de morosidad, la ley de plazos, y se sigue pagando desde hace muchos meses por debajo de los 30 días, y eso, afortunadamente, es una de las cuestiones que nos tiene que llenar de orgullo desde la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. La tremenda deuda de 2,7 millones de euros derivada del impago de los ayuntamientos se ha dado la vuelta, ya que se han establecido calendarios de pagos para que los consistorios hagan frente a todas sus obligaciones. Y lo han hecho, dice Jaime Carnicero, casi todos. Hay uno que no, que es el caso de Marcha Malo, por todos conocido, y que sigue debiendo dinero a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe y que no quiere establecer ningún calendario de pago. No es mucho dinero, tampoco se gana todos los días, son más de 27.000 euros, pero el Ayuntamiento de Marcha Malo sigue RQR, que no quiere pagar esa deuda, y la Mancomunidad ha hecho, y espero que siga haciendo, arbitrar todos los sistemas legales para reclamar esa deuda. En cuanto a las infraestructuras, Carnicero destaca la firma del convenio en 2013 de la tercera conducción, que sigue con sus pasos, eso sí, más lento de lo que se quisiera, y la conexión al Corloetap, de la que ya se tiene el documento de concesión del agua. Ese documento, pues hubiese sido a lo mejor fácil, lo hemos recibido hace 2 semanas, ¿no? Poco más de 2 semanas, o 1 semana. Claro, siendo presidente en funciones, podía haberlo realizado y poder haber hecho las diferentes operaciones como presidente en funciones, pero creo que es una temeridad y he preferido que fuese la siguiente corporación, puesto que plantea algunas diferencias y también, bueno, creo que es una cuestión que se tendrá que valorar para los próximos años, pero ya hay un documento de partida, bueno o malo, regular, eso es opinable, claro que sí. No cumple con las expectativas que nosotros queríamos y que determinamos desde la Mancomunidad Aguas del Sorbe de la solicitud, pero que estoy seguro que también es un documento importante a la hora de poder trabajar y a la hora de poder seguir prestando un servicio en los próximos años. Carnicero agradece a todo el equipo de la MAS su trabajo y recalca que la ETAP no está siendo lo suficientemente valorada. Eso sí, se queda con la espinita clavada de no haber podido poner en marcha la conexión Sorbe-Bornova. Durante los próximos 4 años verá las asambleas desde el otro lado, porque será vocal por el Ayuntamiento de Guadalajara de una institución particular que engloba municipios de 2 provincias distintas y que asegura haber gestionado con independencia y autonomía. El presidente en funciones de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe ha querido destacar también las inversiones que se van a poder hacer y que están reflejadas en los presupuestos, algo posible gracias al saneamiento de la institución. También la política de inversiones que se ha estado llevando en los últimos años y que ha tenido un especial reflejo en los últimos presupuestos, en los presupuestos del año 2015, en donde se ha destinado más de 1.600.000 euros de un presupuesto de apenas 600.000. Es que 1.600.000 para ayuntamientos como Alcalá, como Guadalajara, o incluso como Azuqueca, pues tampoco es mucho, ¿verdad? Pero claro, para un presupuesto de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que apenas llega a 6 millones, que se puedan destinar más de 1.600.000, en concreto 1.670.000 euros, para renovar redes, para realizar mantenimientos, para invertir en las instalaciones de Junquera, en las instalaciones de los Llanos de Humanes, en las instalaciones de Marcha Malo, en todo lo que es en la estación de tratamiento de agua potable, en las entradas y salidas de las principales conducciones, o de la principal conducción y de la primera, que data ya del año 1969, pues es también realmente un factor importante que sí que quería también destacar.
También ha querido destacar las subvenciones que se han dado a los distintos municipios para que puedan acometer obras de mejora de las tuberías y canalizaciones, algo positivo para Carnicero hasta tal punto que hay municipios, dice, que ya se han modernizado. Después de un momento complicado, como les decía antes, económicamente, en cuanto pudimos, se puso en marcha también el poder devolver dinero a los municipios de la Mancomunidad de Aguas del Sor. Alguna vez lo he comentado, somos la única administración, somos el único ente que fomenta tener menos negocio, que fomenta vender menos agua y que fomenta tener menos roturas, menos fugas, y para eso poníamos y hemos puesto en valor inversiones de más de 1 millón de euros, subvenciones por importe de 1 millón de euros para que todos los municipios que así lo quisieran, y la gran mayoría así lo adoptaron, el poder invertir en sus redes y el poder renovar sus redes y el poder limitar esas fugas de agua. Y es una cuestión realmente importante y que creo, sinceramente, que ha cumplido y está cumpliendo su objetivo, puesto que, como lo hemos visto en los últimos años, el rendimiento de red de los municipios está aumentando. Nos encontramos con municipios pequeños, eso sí, pero que era impensable hace unos años, como era el caso de Mohernando, en donde ya no puede renovar más redes, porque ya las ha renovado todas. Nos encontramos municipios no tan pequeños, grandes, como es, como es el propio Ayuntamiento de Guadalajara, en donde, después de la renovación de redes que ha hecho en el casco histórico, muchas de ellas también subvencionadas con la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, pues el rendimiento de red ha mejorado de una manera importante. De un 40 y tantos% de fuga, ahora estamos por debajo del 20. Pues eso es un aspecto también importante que creo y quería destacar, porque estoy seguro que se ha cumplido escrupulosamente con el dictamen estatutario de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe de prestar mejor servicio a los municipios. Pero no se ha podido hacer todo en estos últimos 4 años. Jaime Carnicero tiene clara cuál es una de sus asignaturas pendientes. Y si tengo que ponerme un pero en estos últimos 4 años es que no he podido conseguir el poder dar la prestación de agua en baja a los municipios que así lo solicitaron. Saben que era uno de los principales objetivos y que se ha estado trabajando intensamente, contra viento y marea, incluso hasta con los cambios normativos, ¿no? Y eso es una de las principales afecciones en las cuales ya llegamos en un momento que decíamos ya no se puede más. Si ya incluso la ley de las transferencias de los municipios nos lo hacen imposible, ya no vamos a poder cumplir ese objetivo. Pero ese ha sido un objetivo que me hubiese gustado llevarlo a cabo. Y eso es uno de los objetivos que realmente es un debe que tengo en estos, de otros tantos, pero este sí que me gustaría destacar, del no haber podido cumplir con ese objetivo, con esa prestación para los municipios que así lo solicitaron y muchos otros que estaban expectantes. Y los estudios de la gestión de agua en baja están ahí. Y incluso las propuestas de ordenanzas que iban a regular cada uno de los ayuntamientos que así lo habían solicitado estaban ahí. Incluso hasta las inversiones, incluso hasta los cambios que tenía que haber dentro de la Mancomunidad están ahí. Y espero que cuando la norma o cuando haya un cambio normativo y cuando haya un ordenamiento, una normativa que así lo permita, se pueda afrontar de nuevo ese objetivo, que sinceramente creo que hubiese sido y creo que es bueno, fundamentalmente para los ayuntamientos, fundamentalmente para los municipios más pequeños. Este jueves por la tarde tendrá lugar la asamblea para elegir a los nuevos presidente y vicepresidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Todo parece indicar que habrá un cambio no solo de provincia, puesto que durante los próximos 4 años le toca a Alcalá presidir la institución, sino también de color político. El secretario general del Partido Socialista en Guadalajara, Pablo Bellido, ha querido dar unas pinceladas de cómo será una Mancomunidad de Aguas del Sorbe gobernada por la izquierda. Nosotros creemos que habrá 13 PSOE seguramente, 13. Bueno, mayoría de izquierdas y creo que del Partido Popular hay 4 o 5, una diferencia abrumadora. No sé exactamente cuáles son, no he echado las cuentas exactas porque hay un compañero que lleva este asunto, que es el secretario de Política Municipal, pero es muy mayoritario el Partido Socialista frente al resto de opciones políticas. Y, desde luego, nuestra opción, como siempre ha sido en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, es hablar con todos y escuchar a todos. No perseguir a nadie, que es lo que algunos han hecho desde la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Bueno, tendremos una reunión estos días, vamos a tener una reunión probablemente hoy. Hay un sistema de distribución, un pacto tácito entre la provincia de Guadalajara y Alcalá de Henares. Me imagino que se seguirá desarrollando en los mismos ámbitos. Nosotros intentaremos conformar un gobierno de la Mancomunidad que sea plural,
y que acoja a la mayor parte de ayuntamientos y de sensibilidades políticas que hay en la mancomunidad. Bien, como no ha hecho el PP, ustedes cojan el modelo carnicero, le dan la vuelta y ese será el modelo del Partido Socialista. Seguimos repasando los anuncios que hizo el presidente de Castilla-La Mancha el pasado viernes en su visita a Molina. En el marco de la toma de posesión del nuevo delegado de la Junta, Emiliano García Page habló de varios asuntos. Sobre el emplazamiento del ATC se mostró partidario de que se estudie el emplazamiento más idóneo para ubicarlo. Un lugar que no es, bajo su punto de vista, Villar de Cañas, ya que la obra va a suponer un sobrecoste de 300 millones de euros. Hoy, por cierto, hemos conocido que el Consejo de Seguridad Nuclear habría aprobado el informe favorable para la instalación del ATC. ¿De verdad es que hay alguien, aparte de la propaganda oficial, barata y demagógica, que pueda creerse que un basurero nuclear trae riqueza a dinero? ¿Es que realmente alguien piensa que la zona del entorno va a ser un emporio turístico o se va a poder hacer cualquier tipo de producción agraria? ¿Es que alguien cree que eso es neutral, que no pasa nada, al contrario, que es riqueza? ¿Por qué entonces todas las comunidades autónomas se opusieron a la instalación del basurero nuclear? Incluso Castilla-La Mancha por unanimidad. ¿Por qué hace 6 años el PP y el PSOE en esta tierra aprobamos una resolución negándonos todos, Y cuando digo todos, quiero decir unanimidad en toda la región para que no se estableciera un basurero nuclear aquí? ¿Por qué? ¿Por qué en toda España? Yo no estoy haciendo una reflexión sobre la energía nuclear, ese es un debate aparte. Y entiendo que si hay energía nuclear tiene que haber donde encerrar los restos. Pero yo creo que es evidente que para instalar un basurero nuclear, primero, hay que estar muy seguros de que el sitio es seguro. Y quiero denunciar claramente que lo que está pasando aquí no tiene ni pie ni cabeza. Después de 3 años con la decisión tomada, habiéndose gastado mucho dinero, tanto es así que incluso el Tribunal de Cuentas pone en dudas la capacidad financiera de la propia Enresa para sostener en el tiempo una inversión tan cuantiosa, fíjense que ya es difícil hasta que encontremos dinero para mantenerlo, después de varios años gastando dinero, es ahora cuando se están encargando los estudios del suelo. Esto yo creo que hasta mi madre, que tiene 84 años, entendería que no tiene ni pies ni cabeza. Parece que tenía que haber sido al revés. Primero vamos a estudiar el suelo y luego vemos si es posible ponerlo. Pues no, lo estamos haciendo al revés. Y esto me parece simple y llanamente un atentado a la ley. Por eso habrá un recurso judicial contundente de la comunidad autónoma si es que quieren seguir adelante. Espero antes de tiempo poder explicárselo con amabilidad al ministro, porque yo creo que estamos a tiempo todavía de razonar como españoles que si tiene que haber un sitio, tiene que ser en aquel que sea el más seguro para los habitantes y para el conjunto de la sociedad. Oiga, 300 millones de euros más, que con eso nosotros hacemos las obras de 2 hospitales en esta tierra. Solo el sobrecoste. Yo creo que hay razones más que evidentes para reflexionar hoy aquí que la sostenibilidad económica de una sociedad tiene que ver con la sostenibilidad ambiental. Y que sin querer ser fanático, creo que estamos a tiempo de discutirlo, de poderlo hablar, antes de meter al país en lo que podría ser uno de los mayores despilfarros de toda la historia democrática de nuestra sociedad. Y sobre el fracking, ya se lo hemos contado, Emiliano García Page anunció que en septiembre se declararía nuestra región territorio libre de esta práctica. Por eso, soy muy sensible a iniciativas que hoy parece que tienen un gesto muy político, muy radical, y no lo son. No lo son. Tuve ocasión, y veo aquí gente que lo representa, de reunirme hace meses en El Bonillo con miembros de la plataforma antifracking. Y les quiero decir hoy aquí, porque tiene que ver con la simbología del cuidado de nuestro medio ambiente, que en septiembre vamos a tramitar en las Cortes de Castilla-La Mancha una declaración institucional con rango normativo que obligará al Gobierno, y lo hará además ni más ni menos que el viceconsejero de Medio Ambiente, que hoy precisamente tiene publicado en el boletín oficial su nombramiento, y que es de aquí, y que es de la gente que mejor conoce el medio ambiente de esta tierra y más preparado está. En septiembre pretendemos aprobar una normativa que declare libre de fracking, de esa experiencia, a la región de Castilla-La Mancha. Es importante hacerlo ahora. Alguien a lo mejor piensa que esto es malo porque es evitar oportunidades de desarrollo. No, insisto. Es al contrario. Es al contrario.
Cambiamos de asunto para contarles que ha habido dos detenidos por tráfico de drogas en Gajanejos. Ocultaban 330 kilos de hachís bajo los asientos de su furgoneta. Este pasado fin de semana, la Guardia Civil de Guadalajara detenía a dos personas en el término municipal de Gajanejos como presuntos autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, siéndoles incautados 330 kilos de hachís. Esta detención fue realizada por agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara. Todo ocurría mientras realizaban un servicio preventivo de seguridad ciudadana a la altura del kilómetro 75 de la autovía del Nordeste sentido Barcelona. Al proceder a dar el alto a una furgoneta que transitaba por el lugar, su conductor hizo caso omiso a las señales de los agentes, dándose a la fuga a gran velocidad. Inmediatamente, los agentes emprendieron la persecución de la misma, siendo interceptada a la altura del kilómetro 85 de esta vía. Una vez detenido el vehículo, se procedió a la identificación de sus dos ocupantes y practicaron un somero registro de la furgoneta, localizando detrás de los asientos traseros, en un doble fondo, gran cantidad de paquetes precintados que desprendían un fuerte olor a hachís. Por este motivo, estas dos personas, junto con el vehículo, fueron trasladadas a las dependencias de la Guardia Civil en esta capital para el total esclarecimiento de los hechos, pudiéndose comprobar que efectivamente la sustancia se trataba de hachís, que arrojó un peso de 330 kilos, por lo que se procedió a su detención por un delito contra la salud pública por tráfico y drogas, procediendo también a la aprehensión de la sustancia estupefaciente y del vehículo que utilizaban para transportarla. Las diligencias instruidas por la Guardia Civil con motivo de la detención de dos hombres, uno de ellos de 39 años de edad y nacionalidad francesa y el segundo con 23 años de edad y nacionalidad argelina, fueron entregadas en el juzgado de instrucción en funciones de guardia en Guadalajara. Nos vamos a ir ahora hasta el municipio de Azuqueca de Henares. Allí Ciudadanos quiere saber por qué todavía no han comenzado las obras que dotarán de un nuevo tanatorio al municipio. Los porqués nos los cuentan nuestros compañeros de Azuqueca Televisión. Partido Ciudadanos de Azuqueca ha preguntado por escrito al consistorio el por qué no se han iniciado las obras del prometido tanatorio, que en principio y como promesa del antiguo equipo de gobierno iba a comenzar a funcionar este mes de agosto. La concesión se le ha otorgado a la empresa Memora Servicios Funerarios, que en 5 meses iba a construir y dotar el edificio, que contaría con 2 salas de vigilia, crematorio y zonas comunes, y como ven en las imágenes, no se ha movido un ápice de tierra. Nos hemos acercado al ayuntamiento para interesarnos por el tema y Juan Pablo Román, concejal de urbanismo, nos daba esta explicación. Nuestros técnicos han revisado ya el proyecto básico, se lo han pasado la notificación a Memora y en breve Memora tendrá que presentar el proyecto de ejecución. Por lo tanto, desde el ayuntamiento estamos muy contentos de que en breve tendremos el tanatorio a disposición de nuestros vecinos. Le preguntábamos por el tiempo que queda para que tengamos esta infraestructura funcionando. Román nos decía que desde que se conceda la licencia serán 5 meses, pero que los trámites administrativos hay que cumplirlos. Memorará el tanatorio, lo único que hay unos procedimientos administrativos que se tienen que cumplir y en eso estamos. Esperemos que los retrasos sean los menores posibles, porque aunque deseamos que no tengan ustedes que usar nunca este servicio, quitará muchos engorros al evitar desplazamientos a Guadalajara. No abandonamos Azuqueca porque teníamos pendientes ver cómo celebraron el pasado domingo en el municipio azudense el Día de los Abuelos. Nos lo cuentan también nuestros compañeros de Azuqueca Televisión. Este domingo Azuqueca vivió la jornada del Día de los Abuelos intensamente. Nietos y yayos disfrutaron de juegos y baile en el Parque de la Constitución, porque la importancia de los abuelos en esta sociedad está más que demostrado. Así nos lo decía la concejala de Promoción de los Mayores, Rufi Fernández. Desde la Concejalía de Mayores, de Promoción de Mayores, lo que intentamos es mejorar la calidad de la vida de nuestros mayores. Y, como digo, desde la Concejalía de Promoción, pues colaboramos con ellos en varias actividades. Tenemos un taller de memoria, tenemos talleres de informática, tenemos baile los fines de semana. Entonces, es muy importante todo para su mejor calidad de vida. Aparte de la concejala, muchos fueron otros concejales, incluido el alcalde, los que se pasaron para saludar a los mayores de la población, que sin duda han ido viendo cómo con el tiempo un pequeño pueblo de la campiña se transformaba en una pequeña urbe, donde tractores y carros daban paso a coches y excavadoras. Una pequeña verbena terminaba con este día dedicado a peques y a mayores. A
Abrimos la página deportiva contándoles que el Club Deportivo Guadalajara ha anunciado que el club alcarreño y Abraham han alcanzado un acuerdo por el que el futbolista madrileño queda desvinculado del conjunto morado para la próxima temporada. Asimismo, el Club Deportivo Guadalajara ha querido agradecer la profesionalidad, entrega y dedicación que Abraham, que en su única temporada como jugador del club ha compaginado el filial y el primer equipo, siendo convocado en segunda B en 4 partidos. El club le desea la mayor de las suertes en un futuro que a buen seguro será exitoso. Y de uno que se va a otro que viene. Ayer se presentó en el Escartín a Diakité. Este nuevo jugador del Depor tiene 22 años, es de Costa de Marfil y es centrocampista. Tiene contrato con el club para la temporada que viene y viene de jugar con el Leioa y el Conquense. Anteriormente jugó con la Pobla de Mafumet, el Comarca de Níjar y el Almería Juvenil de División de Honor. Diakité ha sido presentado por Kini Álvarez, el director deportivo del club. El jugador, dicen, viene con ilusión, viene a sumar y va a aportar mucho al club. Las primeras palabras de Diakité han sido para agradecer la confianza a Kini, asegura tener mucha ilusión y estar contento de jugar con el Deportivo Guadalajara. Pues nada, ¿no? Estoy aquí, ¿no? Con la ilusión y muy contento de estar aquí y con un proyecto y estoy muy preparado y con muchas ganas, ¿no? para que empiece ya la liga, ¿no? Y estamos trabajando y pues ya te digo, si llega un club con Guadalajara, el objetivo es ascender, ¿no? A segunda A. Ese es el objetivo y con mi gente, la gente sabe que eso y mis compañeros y sabemos que va a ser un camino muy difícil, pues tenemos que trabajar y nada. Estoy muy tranquilo y el míster confía, respeto a mi compañero, el míster confía muchísimo por mí y por mi calidad, ¿no? El centro, ¿no? de hacer las cosas bien. Y yo estoy un tío muy tranquilo y con el trabajo y con muchas ganas. El campo está espectacular, ¿no? Un campo de segunda A y sabemos que Guadalajara hace 2 años o 3 años estaba en segunda A, ¿no? Y nada, estoy ilusionado con la llamada de Kini y con la confianza de Kini también, otra vez con la confianza de Manolo, entrenador, y lo que me ha picado bastante para venir aquí y para demostrar que jugador como es y para trabajar y para progresar más, que me falta muchísimo. Los medios de comunicación hemos querido saber también cómo considera que ha sido su experiencia por el paso de algunos equipos, como por ejemplo el Leioa. Bueno, por respecto a otro club, de todos los sitios que he pasado, en el País Vasco fui uno de los mejores sitios que estuve ahí, en Leioa, un sitio perfecto y para vivir súper muy bien y estuve muy a gusto. He hecho muy bien la segunda vuelta ahí y por eso estoy aquí. Con Kense, ¿no? La vuelta ahí en casa con Kense fue un partido espectacular y al final hemos ganado 0-1 y nada, muy contento. Bueno, los equipos del País Vasco ya sabemos cómo tienen un poco de cultura de fútbol inglés, ¿no? Y bueno, todo el rato la pelota arriba y tiene cultura de fútbol inglés y nada. Y también ahí, pues si te vas ahí, pues no sé, pues, Guadalajara lo mismo sabes, cuando jugamos contra ellos y hemos ganado 2-1. Por último, Diakité ha hecho una valoración del primer partido que jugó el Deportivo Guadalajara frente al Alcalá. Sí, bueno, en un equipo, el primer partido, ¿no? De amistoso, es un equipo que estamos creciendo, ¿no? Estamos creciendo, sabemos que falta jugadores para llegar y bueno, ahora mismo estamos muy bien, estamos concentrados y tenemos muchísimas ganas con todos los compañeros y estamos muy bien. Primer partido, bueno, 1-0 y nada, a seguir trabajando y mejorando las cosas. No abandonamos el Depor porque a través de su web ha hecho público el Depor que el club y el Valencia de Primera División han llegado a un acuerdo por el que Ferran Ferri,
jugará cedido hasta el final de la campaña 2015-2016 en el Club Morado. Se trata de un portero de 1,89 metros de altura que se perfila como uno de los guardametas más prometedores de la cantera valencianista, a la que entró en 2005. Ha pasado por el Gandía y el Alberic. Próximamente será presentado por parte del Depor. Cambiamos de deporte y nos vamos a hablar de balonmano Guadalajara, que ya saben que ayer volvió a los entrenamientos en esta nueva temporada. César Montes, su entrenador, quiso destacar la importancia que tiene la afición para el equipo. Hombre, a la afición la necesitamos. Yo creo que otro de los objetivos el año pasado nos lo marcamos era engancharla, que viniera, y creo que sí que hubo partidos en el que pues, rozamos los 1.000 o si no los superamos, ¿no? La idea es que eso tenga una continuidad. Yo creo que hay jugadores atractivos para que la afición se acerque, ¿no? Para que venga a ver a su equipo, y luego las señas de identidad que tanto gustaron la temporada pasada las vamos a mantener, ¿no? Y está claro que para seguir creciendo la afición es necesaria, ¿no? Tenemos que ir de la mano para que este proyecto suba para arriba. Y los medios de comunicación también hemos querido saber cuál es la opinión del técnico sobre la polémica que hay en cuanto al número de equipos que van a jugar en la Liga Sobal. Es un tema complicado y que no conozco en profundidad, entonces tampoco me puedo meter demasiado. Lo que sí te puedo decir es que una liga de 18, tal y como está el calendario, es una locura. Yo la veo inviable, ¿no? Se intentará solucionar el tema con los gallegos, no sé cómo quedará, pero una liga de 18 son demasiados partidos, demasiados equipos y no la veo. ¿Y una liga de 14? Una liga de 14 tampoco. Hablamos ahora de vóley. Tal y como les adelantábamos, el viernes finalmente tendremos equipo en la Superliga Femenina 2. El Motorsan logró inscribirse in extremis. Hemos hablado con su presidente Chuchi Corrales, que nos cuenta todos los detalles y nos avanza el equipo que va a formar. Sí, después de haber renunciado a la categoría, que se acabó el plazo a últimos de junio, habíamos decidido que no salíamos en Superliga 2, pero bueno, al final las circunstancias se van arreglando, el grupo en el que teníamos que entrar se ha quedado con 9 y querían que fuera par y nos ofrecieron la plaza, y al final, bueno, nos hemos liado la manta a la cabeza y ahí estamos otra vez. Cuéntame un poquito, ¿eso significa que estéis buscando o habéis encontrado patrocinador o cómo está el...? Bueno, en principio seguimos con Motorsan, con las ayudas, lógicamente, del ayuntamiento, que principalmente es el valedor de estos proyectos, porque con las ayudas de los desplazamientos nos facilita muchísimo. Esperemos que la Junta, Diputación, ya entraba el año pasado y se supone que entrará este año. Y bueno, la verdad que el grupo ha salido cómodo, 3 equipos de Madrid más nosotros 4. No es un grupo caro de desplazamientos y ahí vamos a estar. Cuéntame, ¿para el banquillo repetís? ¿Hay cambios? Sí, en principio, si no pasa nada, Manolo Verdegué seguirá llevando la responsabilidad técnica. De las jugadoras, de las de toda la vida de Guadalajara, se quedarán prácticamente todas. De las de fuera, pues Mónica Jovanovic e Irene en principio se van a quedar. Irene lo tiene más claro, Mónica tiene ofertas importantes porque ha hecho un pedazo de temporada el año pasado. Y lógicamente las están de ofertas buenas, pero ya se ha sentido a gusto y quiere quedarse. Y después incorporar pues a la gente de Guadalajara de toda la vida, Virginia Calvo, a Pérez, y si no entra ningún equipo grande, pero bueno, la convocatoria de la selección española se lo ha puesto más fácil para que entre en un equipo grande. Gente con las de casa y las dos de siempre, como aquel que dice, sacamos un equipo, yo creo, con opciones de estar arriba. Opciones de estar arriba, que terminábamos la temporada pasada y nos decían las jugadoras, nos ha faltado un pelín, ahora ya se conocen. O sea, ¿hasta cuánto tienen que llegar a ser opciones de estar arriba? Sí, yo creo que el año pasado el pelín que faltó es que empezamos la temporada muy justos de efectivos. Empezamos con Noelia Tejero como única colocadora, que la chica hizo un esfuerzo importantísimo porque no tenía suplente. Cuando se incorporó Irene,
teníamos más recursos y al final poco a poco fuimos sacando partidos que nadie esperaba. Yo creo que con el equipo, si se cuaja como está todo previsto, yo creo que tenemos que estar peleando por las plazas de arriba. ¿Para cuándo arrancamos pretemporada, más o menos? Pues seguramente 1, 2 o 3 de septiembre, dependiendo de cómo cuadre con las instalaciones, por ahí estaremos. Enhorabuena, Chuchi, porque siempre es una buena noticia que mantenemos los equipos de élite y mucha suerte para la próxima temporada. Sí, sobre todo los femeninos, que al final todos defendemos el deporte y es lógico, los que defendemos el deporte femenino cada vez nos cuesta más y bueno, yo creo que es importante que la gente que está en el deporte femenino siga por lo menos teniendo una ventana donde asomarse. Dejamos el vóley de lado para escuchar a Eladio Freijo, concejal de deportes del Ayuntamiento de Guadalajara, que nos hace un repaso de los clubes de la ciudad. Y ojo, el problema que puede suponerles el que se dividan y cada vez sean más. Nosotros seguimos trabajando en el mismo plan, indiscutiblemente, de todos los equipos que tenemos nuestros. Y con un agravante que estamos teniendo, que no sé si es bueno por una parte, pero por otra nos está complicando mucho la vida, que es que cada día están saliendo más clubes, porque algunos se van, sacando de un mismo club, van sacando otros, y es un tema que tengo que darle un poquito la vuelta porque nos estamos quedando sin instalaciones. Está muy bien porque cuando entré en el 2007 no llegábamos a 2.000 chicos, lo que teníamos de alguna forma conveniados, y este año pasado hemos sido 5.236, lo cual quiere decirse que es un éxito por lo que están trabajando bien todos los clubes, pero está complicando un poco la vida lo que es en cuanto a instalaciones y en cuanto a subvenciones correspondientes. ¿Por dónde pasa la solución? Pero hay que poner un poquito de orden, porque al final, si no, los clubes que llevan trabajando 10 años, 15 años, por las circunstancias que sea, algunos se enfadan dentro de la propia directiva o creen otro proyecto, y entonces salen y cuentan con las instalaciones del ayuntamiento y con las subvenciones del ayuntamiento. Eso quiere decirse que algunos proyectos que llevan una consistencia, que los proyectos deportivos no se hacen en un año, se llevan 7 años, 8 años con ello, cuando lo tienes ahí, pues se divide y empiezan, primero, despistan un poco a los padres y a los chicos, y segundo, pues otra vez empieza otro proyecto de otras personas, y cuando llegan arriba, pues estaría mal que otra vez se vuelvan a sacar otro club porque se le enfada, ¿no? No quiero tampoco que ninguno se moleste, que a mí encantado, cuanto más gente haya, mejor, porque también tienen que entender que no tenemos capacidad para todos hoy por hoy. Afortunadamente tenemos muchas instalaciones y las tenemos abiertas todo el tiempo que podemos, pero no se llega. Entonces, quizás ahí me junto con los clubs, les digo que se junten un poquito, pero no podemos tener 5 clubs de gimnasia rítmica, 4 de baloncesto, 3 de fútbol sala, ahora parece que 2 de balonmano, lo cual eso es un error gravísimo. De natación, pues hay varios, ahora de natación sincronizada próximamente os presentarán que van a traer una profesora excepcional para natación sincronizada, que está muy bien, pero que vamos teniendo nuestras problemáticas, que iremos solucionando como podamos, pero que también tienen que hacer un poquito de esfuerzo para estar más juntos los clubes. Yo digo que aunen esfuerzos y todas las instituciones procuramos estar coordinados cada día más, y los clubes cada día se dividen en más clubes, pues complica un poco la vida, y tanto a los chicos que les despista como a los propios padres. Pero bueno, iremos solucionando día a día lo que podamos. Y afortunadamente, gracias por el hecho de tanta gente haciendo deporte, porque están trabajando bien los clubes. Cerramos la página deportiva y nos vamos a ver la previsión meteorológica para las próximas horas. Hoy martes continuamos con cielos pocos nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas en descenso en el extremo norte, mientras que las máximas experimentan pocos cambios. En Guadalajara continuamos con los 37 grados de máxima y 20 de mínima. En Majalrayos se quedan con los 32 grados de máxima y 15 de mínima. Mientras que en Molina la mínima se queda en los 11 grados y la máxima asciende a los 33. Los vientos serán flojos, predominando en las horas centrales la componente oeste. Mañana miércoles el panorama es muy similar al de hoy, con cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas por su parte no experimentarán apenas cambios, así en Sigüenza tendremos 32 grados de máxima y 15 grados de mínima, en Cifuentes la máxima baja 35 grados y sube la mínima 18, y en la capital suben levemente las mínimas, quedándose en 21 grados y 36 grados de máxima. Los vientos serán de componente oeste, girando a norte.
Hasta aquí la información de esta jornada. No tenemos tiempo para más. Nos vamos, pero ya saben que pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales, nuestra TGD y Gestiona Radio Guadalajara en el 100.5 de la FM, la radio de esta casa. Pasen buen día y hasta mañana.